Bueno, gente, ganó San Lorenzo en Córdoba 1-0 con un golazo de Maroni, que ya vamos a analizar un poco, pero me quiero quedar con la resiliencia que tiene San Lorenzo, con la capacidad de sobreponerse a un montón de adversidades que tuvo a lo largo del campeonato, pero puntualmente en este partido en Córdoba ante Belgrano, juegue quien juegue, porque hoy con total lógica Rubén Darío Insúa implementó la famosa rotación, muchísimo pibe y jugadores inclusive que jugaron en algunas posiciones que no están tan acostumbrados a jugar, pensando en, lógicamente, el partido contra el DIM por la Copa Sudamericana, hoy por hoy el principal objetivo que tiene el Ciclón para esta etapa del año, ya habiendo culminado su lucha por el campeonato, pero hoy lo saca adelante un poco de huevo, un poco de fortuna, mucha convicción y mucha contundencia. Porque vamos a decir las cosas como son. El golazo de Marón es muy buen gol. Y voy a ser un poco rompedor de leyendas, desmitificador de leyendas. Hay un poco de responsabilidad de Lozada en el gol. En Belgrano fallaron o no estuvieron un gran partido los que no suelen fallar, que son Lozada y Vegetti, las principales armas del conjunto de Farré. Hoy le faltó un poquitito. Si bien hay una gran actuación de Altamirano que no ataja porque Batalla es el mejor arquero del campeonato, ataja Altamirano y no extraña Batalla San Lorenzo porque está atajando, atajó bárbaro. También la gran figura del partido, el arquero de San Lorenzo, que tapándole ya en el comienzo del partido, en la primera jugada del Pirata, un cabezazo bárbaro a Vegetti. Después de una buena jugada combinada que hace Zapelli que está bien, se despide, creo que este ya fue el último partido, está jugando sus últimos partidos, Zapelli en Belgrano, no tuvo una gran actuación, creo que chocó mucho el Pirata, que tuvo bastante mala pelota, inclusive ya vamos a llegar a la polémica de la expulsión de Rosané, pero inclusive con esa ventaja de contar una buena parte del segundo tiempo con un jugador más, no le encontró la vuelta a Belgrano a San Lorenzo, porque fueron mayoría tiros de afuera, que tapó bien Altamirano, el cabezazo ese que pegó en el travesaño, es verdad, pero después no mucho más, a un muy buen laburo defensivo de San Lorenzo, que es verdad, tenía jugadores, una gran cantidad de defensores, porque uno me puede decir, si Campi jugó de mediocampista, Campi la mayoría de los partidos juega de defensor, Martegani jugó adelante, más o menos. Perea fue la única referencia. La única referencia de área fue el chico Perea. Poquito. Lo mal que debe estar Blandi para que Insúa lo ponga Perea antes que Blandi. Como para tomar nota de eso. Pero bueno, más allá de eso, cuando San Lorenzo no podía salir, la estaba pasando medio mal. Si bien defendía bien, Belgrano le generaba algunas situaciones de gol, esa que tapó Altamirano en el comienzo, pero estaba el Pirata en zona, una patriada de Maroni que se manda, pasa entre dos, empieza a encarar, y acá está el error de Lozada. Si el jugador de Belgrano te viene marcando así y Maroni está yendo para acá, es mucho más probable que Maroni defina con rosca al palo en el que definió a que logre definir cruzado por sobre la marca del jugador de Belgrano. Entonces Lozada, ponete más contra ese palo. Que de última, si Maroni logra definir cruzado, ya es una definición muchísimo mejor. Hablo de un arquero que ya le hemos visto un montón de muy buenas actuaciones. Por eso digo, no es que Lozada atajó, bueno, pasa que fue el único tiro al arco. Tampoco quiero matarlo a Lozada por eso, pero es un error de no leer la jugada, no leer cómo viene encarando Maroni en este caso. Después está todo el mérito de Maroni, que la pone al lado del palo, que le pega fuerte y le pega como le tiene que pegar. Pero siento que se le puede exigir un poco más al buen arquero del Pirata. Insisto, no tuvo un buen partido por esa acción, porque si el único tiro al arco podés hacer un poquito más y termina en gol. Después Vegetti, y no definió mal en la que le tapa Altamirano, tuvo aquella que le pega en el travesaño, un cabezazo que lo tira un poquito afuera. Pero bueno, los que no fallan en Belgrano, no suelen fallar en el Pirata, fallaron. Entonces ahí está el golpe. Después San Lorenzo resistió,
resistió con voluntad, con convicción, bien parado en defensa, todavía mejor con un hombre menos, porque es la realidad. Y es la realidad con la cantidad de pibes, porque te jugó Herrera, creo que la primera vez que es titular. Irala, creo que la primera vez que es titular también. Bueno, lo mismo Perea. Entonces, Rosané, que venía jugando muy poco. Calcaterra que Insúa ponía a cualquiera de defensor. Bueno, a La Roca Sánchez lo ponía de defensor antes que a Calcaterra. Y en definitiva, si bien tampoco siento que la rompió, logró defender bien. El descubrimiento de Luján de líbero. Luján que jugaba de carrilero por derecha cuando Giai se fue al sub-20. Jugó Luján varios partidos ahí. Ahora juega de líbero. O sea, Insúa no sé cómo hace para poner a los mismos jugadores en distintas posiciones y que rindan y que cumplan. Obviamente sí, Gastón Hernández, de los mejores centrales del campeonato, también buen partido. Y lo aguantó, porque realmente San Lorenzo planteó el partido de esa manera, de tratar de aguantar. No, y creo que en los papeles un punto hubiese estado bien, en una cancha difícil, porque Belgrano se hace fuerte de local, consigue los tres. Un fenómeno Insúa. Para mí, más allá de todo lo que hizo River, todo, Insúa, el mejor técnico del campeonato. Por todo lo que vino haciendo, todo lo que logró hacer con lo poco que tiene. Muchachos, la dirigencia de San Lorenzo, que está bien, lo putean en todos los partidos y con razón por lo que ha sido en los últimos años. Tráiganle algunos refuerzos a Insúa, que si le traen algunos jugadores medianamente presentables, me parece que San Lorenzo puede pelear la Sudamericana y vemos al menos meterse en playoffs de la Copa de la Liga. Y después ahí son partidos aparte. Pero muy meritorio, muy meritoria esta actuación de San Lorenzo. Que creo que ni el propio, a ver, sí, el propio Insúa, todo el mundo quiere ganar. Pero que se sabía que rotando casi todo el equipo, entendiendo que el gran objetivo es cerrar la serie contra el DIM en el nuevo gasómetro, este partido podía pasar sin pena ni gloria y lo gana. Y eso también te habla del hambre de muchísimos de los pibes de San Lorenzo que hoy le dieron la oportunidad de titular, le dieron la oportunidad de sumar minutos y respondieron. Y ahora lo sumamos a Maroni, que veníamos diciendo en un par de videos anteriores. Si, y ahí lo único que le faltaba a Insúa era recuperarlo a Maroni futbolísticamente. Golazo hoy, lo empezó a recuperar. La figura igual a Altamirano. Pero lo empezó a recuperar. Para Belgrano la frustración de, en una jugada en esa patriada de Maroni, estar abajo y después no saber resolver. Hay rendimientos un poquito de Ulises Sánchez, poquito del chino Ariel Rojas. A Zapelli se le puede pedir un poco más, a Vegetti se le puede pedir un poco más. Jara entró un ratito y tampoco cambia nada. Creo que ahí es donde va a tener que ajustar un poco el equipo de Farré, que igualmente viene haciendo una buena campaña. Y no está teniendo ningún problema de promedio. Y siento que ajustando algunas cositas, una clasificación a la Sudamericana puede meter con los partidos de la Copa de la Liga. Veremos. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció el partido, cómo lo ven a Belgrano, cómo lo ven a San Lorenzo, qué opinan de Insúa, el mejor técnico del campeonato, al menos para mí. Lo leo en los comentarios y como siempre digo, muchísimas gracias y hasta la próxima.